Tiene familia. Levanta la mano así, pone la mano hacia arriba. Mira, se pinta las uñas. Ay, ¿qué tienes? Se pinta las uñas. ¿Y? Qué miedo que me da. Qué miedo. ¿Cómo era? Skeletor. ¿Cómo era que se llamaba? Esto obviamente tiene que ver con tu personaje. Esto es parte del personaje. Ajá. Fue el único. Si ustedes seguían Lucha Fuerte, Titanes en el Ring y todo, saben que Martín Caradagian y el ancho Rubén Peuchele eran los que nunca perdían. Él le ganó a Rubén Peuchele. Me lo acaba de decir. Escorpión, ¿cómo estás? Todo bien. Antes que nada, gracias por la invitación. Y es cierto, fue en el 2002 la última gira de cuando vinieron Rubén Peuchele y eso. Sí. ¿Trajiste fotos de eso que le ganaste supuestamente o algo tenés? ¿Vos qué tenés en contra de nuestra...? Nada, nada. Lo que pasa es que estás diciendo, tengo tanto miedo. Si tenés algo contra nosotros, decime bien y vamos a arreglar acá. Y cuando quiera, donde quiera y como quiera, mi amigo. Te va a tocar. Vos sabés que, a ver, Escorpión, vos tenés, como los boxeadores, la trompada prohibida. O sea, vos no podés levantarte ahora y reventarle la cabeza a Paniagua. No podés, porque sos un profesional, ¿verdad? El tipo pues solamente sabe hacer eso. Sí, sí, así, sí. Los luchadores tienen como esa venia, ¿verdad? Pueden hacer eso si quieren. Claro. ¡No! ¡No! Tenemos que Paniagua pelear de verdad. Y el luchador dice, mira. Escorpión, Escorpión, hace una toma, por favor, porque hasta ahora parece una pelea callejera. Escorpión, ahí está, mira. Ay, mamá querida. ¡Ay, la pelota aquí! ¡Mátase! Ahí está. Escorpión se está vengando. Espera. Espera. Ahí va. Afloja. ¡Entregate, Paniagua! A ver, espera. Escorpión ahora. Escorpión, por favor, Escorpión. Sí, gracias. Gracias. ¿Después? Sí, claro, por favor. El otro dice... Espera. ¿Estás bien? ¿Vos sabés lo que me acabas de preguntar? Yo estuve luchando, ¿no? Vení, ¿contra quién luché? Vos me dijiste recién, el otro me dijiste. ¿Cómo afirmás? Me falta el otro. Bueno, ¿qué te falta? Sí, te falta que te garrote el otro. Sí, tenés razón, ¿cierto? Mira, vale. Cuidado, acá estamos nosotros. Por favor. Sombra contra Paniagua. ¿Te querés sacar la remera, Paniagua? ¿La camisa? ¿Así está bien? Ok, está. La se le rompieron todos los botones, por eso nomás. Los mensajes a favor de Paniagua. Atendé, mirá para allá, le dice. ¡Ay! Lo van a quebrar, güey. ¡Paniagua partido ya, gracias! ¡Paniagua! ¡No! ¡Me atendieron! ¡Esto no para! Paniagua le da... Sí, pará. ¿Para qué? Paniagua se está defendiendo bien acá, ¿eh? No. Mirá Paniagua. Mirá Paniagua. Contá, me dice Paniagua. Contá. No cuento, a ver. ¡Uno! ¡Dos! Contá, me decía. Dale. Ahí ya está. Pidió, por favor, Paniagua, será... Te felicito. Sabés que tenés acá un tema. No, papá, vos te hiciste acá el gallito, pero bien será. Te felicito, ¿eh?